Muy buenas noches, gusto de saludarle muy nuevamente desde aquí de nuestro querido país, Guatemala. Es un gusto saber que usted está conectado a través de esa pantalla. Y pues, esta vez quiero mandar un especial saludo a cada uno de los países que nos ven. Un fuerte abrazo y un saludo muy cordial hasta el país de México, también Venezuela, Perú, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Canadá y por supuesto muchos estados de los Estados Unidos que sabemos que nos están viendo. Entonces mandamos un afectuoso saludo hasta cada uno de esos lugares y sea bienvenido y muy bienvenida. Somos mujeres vencedoras del alcoholismo. Somos un grupo de mujeres que tratamos de ayudarle en ese preciso momento que usted lo necesita. Usted está sufriendo, usted está siendo codependiente del alcoholismo. Venga, conéctese con nosotros. Aquí hay espacio para ti, mujer alcohólica, mujer codependiente, y por supuesto todos los caballeros que sufren alcoholismo, también hay un espacio para ellos, y por qué no para los hijos jóvenes. También tenemos jóvenes vencedores. Y así que vaya, corra por un su cafecito, un su vasito de té, un su vasito de refresco, y acompáñenos esta media hora. Usted es bienvenido, y desde ya le pido, por favor, comparta. Usted no tiene idea de quién puede ayudar esta noche y para quién puede ser de bendición este programa. Así que comparta en sus muros, ayúdenos a compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Y pasamos con Wendy. Wendy, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tiene hoy para contarnos? Buenas noches, bendiciones a todos, bendiciones a las mujeres y hombres que nos ven desde esta plataforma. Pues estamos muy agradecidos y muy contentas en esta noche porque tenemos un tema de mucha bendición, ¿verdad? Muchas veces pues creemos o sentimos que no podemos hacer algo o nos cohibimos en algunas situaciones, ¿verdad? Entonces este tema que nos trae la licenciada pues es de mucha edificación y nos va a ayudar mucho para que podamos seguir adelante y hacer las cosas bien cada día, ¿verdad? Muchas gracias, Paola. Sí, es verdad, temas bastante interesantes, pero mientras vamos al tema, le damos el tiempo a Luz. Vamos a ver, Luz nos tiene unos pequeños anuncios ahí, algo interesante que nos podamos estar informados. Compártanos, Luz, ¿qué información nos trae? Buenas noches, Paola. Buenas noches, vencedoras, guerreras, hermosas, de aquí, de la sala de Zoom y de todos los países que ya mencionó Paola. Pues el día de hoy, en esta noche, yo únicamente les quiero informar de los anuncios que tenemos. Como ustedes ya sabrán, ¿verdad? Que nosotros tenemos nuestra actividad de vencedores del hambre y el frío, que está para el 2 de octubre. Que no se les olvide, vencedores del hambre y el frío para el 2 de octubre. A partir de las 4 de la tarde, en el lugar donde nos reunimos para todo, donde nos reunimos todos los domingos para adorar a Dios. Y también déjenme contarles, ¿verdad? Que ya todos y todas saben que tenemos nuestra casa de transformación,
nuestra casa de transformación necesita muchas cosas. Entonces, nosotros el día jueves vamos a tener nuestra primera radio maratón, que va a estar a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde en Casa de Transformación. Y cualquier donativo que ustedes quieran hacer, ya sea económicamente o de algunos víveres o no sé, lo que ustedes tengan en su corazón donar, el teléfono del director de la Casa de Transformación es el 31-92-50-38, para que lo anoten. Se los vuelvo a repetir. 31-92-50-38, y el nombre de nuestro director es Rodolfo Morales, para que ustedes puedan abocarse a él si quieren donar algo. Y también invitarlos a nuestros programas, ¿verdad? Los días lunes, miércoles y viernes, que son los programas de los caballeros, a las 7 de la noche. Y los días martes, el de nosotras, las preciosas, a las 7 de la noche. Y el día jueves, el de los jóvenes. Estos son nuestros programas y la radio, ¿verdad? Que siempre está los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde. Entonces esperamos que todos estén en alguno de estos programas y las actividades que nosotros siempre tenemos. Gracias, Paola. Gracias, hermana Luz, por esa invitación, ¿verdad? También voy a hacer un poquito de énfasis en la actividad que estamos programando para el día jueves. Usted quiere donar, puede donar desde una libra de algún producto no perecedero, o puede ser también un producto perecedero. Puede ser desde una libra hasta lo que usted desee donar en alguna especie, o bien puede dar su aporte económico. La cantidad, sabe muy bien, pues no importa tanto, sino el deseo con el que usted está colaborando. Porque de gotita en gotita, pues llenamos la cubetita, ¿verdad? Porque hay necesidades, la casa necesita eso, tantas necesidades que tenemos, tenemos que cubrir gastos, una casa, pues ustedes saben muy bien, no se puede mantener sola, ¿verdad? Entonces los esperamos allí. Si usted quiere ver a gran parte del equipo de vencedores, allí estaremos recibiendo su donativo. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí, si Dios lo permite. Y esta invitación, pues, lógicamente, es para la gente que está acá en el país de Guatemala. Ahí los vamos a estar esperando. Desde ya, muchísimas gracias. Que esa donación que usted va a dar de todo corazón, el Señor se la va a multiplicar al 100%. Y entonces, sin más preámbulo, pues pasamos, le damos el tiempo a nuestra querida psicóloga, la licenciada Suset, a ver, con el tema que nos trae hoy, rompiendo muros internos, dice, ¿verdad? Eso me hace clic, porque digo rompiendo, o sea, ahí es momento de romper y derribar, pero ¿quién mejor que nuestra querida psicóloga para que nos pueda orientar un poco más cómo debemos de hacerlo? El tiempo es suyo, licenciada. Dios le bendiga y bienvenida. Muchas gracias, estimadas y estimados, a todos los que nos ven, a los que están presentes acá. Bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Suset Roca González. Soy psicóloga clínica, consejera familiar y social. Y bueno, yo creo que hoy tenemos, como cada semana, cada día de programación, de transmisión, hoy tenemos un tema muy interesante que vale la pena, pues, llamarnos como que a la autorreflexión, a hacer un listado, en fin, hacer una retroalimentación de cómo estamos viviendo cada uno de los procesos internos. ¿Qué significa esto? Bueno, el tema de hoy es rompiendo muros internos, y cuando pensamos en muros, estamos hablando o nuestro pensamiento se va a viajar o a visualizar sobre algún obstáculo, alguna situación, una barrera que no nos permite pasar. Por ejemplo, una situación muy común que se nos hace un tanto familiar tiene que ver, por ejemplo, con el muro que construyó Estados Unidos en la frontera con México. Ustedes sabrán que esta obra, esta construcción, se realizó para impedir que los inmigrantes indocumentados
pues tengan acceso a ingresar a los Estados Unidos o al territorio estadounidense. Entonces, cuando hablamos de muros, estamos hablando de algo que nos impide, que no nos permite seguir adelante. Y para esto es importante que, pues, analicemos cuáles son esos pequeños muros inconscientes, esos pequeños obstáculos que aparentemente son insignificantes, sin embargo, ahí están, no son tan insignificantes y, sin embargo, pues, pueden estar frenando nuestro crecimiento personal. Acá siempre hablamos de un proceso de crecimiento, ¿verdad? No hablamos, por ejemplo, pues es que fulano tiene tal cosa, mengano tal otra. No, no nos basamos, o nuestra ideología, pues no se basa en poner etiquetas sociales, sino más bien en fomentar el crecimiento personal. Así que vamos a ver cuáles son, pues, esas formas que ya tenemos como parte de nuestra estructura humana. Y quiero comentarles que, por ejemplo, Sigmund Freud y Anna Freud eran padre e hija, y estos dos personajes contribuyeron de manera poderosa, de manera significativa a las ciencias psicológicas. Quiero mencionarlos a ellos porque es muy interesante cómo ellos descubrieron, dentro de su investigación, dentro de sus teorías que llegaron a formular, que el ser humano, sin importar la ciudad donde viva, el país, si vive un pueblo pequeño o una gran ciudad, todos los seres humanos tenemos un constructo, una estructura de cierto diseño, ¿verdad? Dios nos preparó de esta manera, nos formó de esta manera. Así que nosotros, seamos hombres o mujeres, tenemos ciertas reacciones, mecanismos de defensa, y esto básicamente funciona de la siguiente manera. Lo vamos a hacer bien sencillo. Imaginemos, pues, una persona que está, por ejemplo, bajo altas temperaturas, mucho calor. Entonces, la respuesta, el mecanismo de defensa fisiológico ante el calor es el sudor, como una medida de enfriamiento. Lo mismo sucede con el frío, ¿verdad? Si yo soy sometida a una temperatura demasiado baja, mi cuerpo, como medida de prevención a no caer en la hipotermia, entonces mi cuerpo empieza a temblar para producir calor y permitirme sobrevivir. De la misma manera, nosotros tenemos, a nivel psicológico, a nivel interno, inconsciente, tenemos mecanismos de defensa psicológicos que tanto Sigmund Freud como su hija, pues, formularon de la siguiente manera. Y vamos a entrar de lleno a hablar de cómo vivimos nosotros, desde nuestra individualidad, desde nuestro propio proceso, cada uno de estos procesos. Por supuesto, los mecanismos de defensa son necesarios, son importantes, cumplen muchísimas funciones, pero no vamos a entrar de lleno tanto a hablar de cuáles son y cómo funcionan y para qué sirven, sino los vamos a enfocar desde el punto de vista de muy, muy personal, muy a mi manera. Quizá no estoy siendo sometida a una situación de duelo, por ejemplo, para que se active el de la negación, pero de alguna manera sí puedo estar negándome a la realidad. Y es que este es el primer mecanismo de defensa que podemos estar manteniendo de manera activa. Por ejemplo, niego la realidad de lo que soy o de lo que estoy padeciendo. Entonces, ¿cuál es mi recurso? Decir, no, es que no, no, bien, pero si tú padeces, bien, pero si tú no tienes, no, tú eres el exagerado, tú eres el que está agrandando las cosas, no soy realmente así, no es tan grave. La otra situación puede ser lo referente a la evasión. Trato de evitar, tomo una actitud evitativa. Procuro que la situación, pues, sí está, pero prefiero irme por el otro lado. Si es por la derecha, pues yo me voy por la izquierda, con tal de no enfrentarme o de no confrontar la situación que estoy viviendo, el alcoholismo. Entonces, con comentarios como, por ejemplo, no existe, ¿para qué? No sirve, no vale la pena ni siquiera mencionar el tema, aquí no se habla de eso. Entonces, con mi actitud y mi lenguaje verbal no verbal, estoy como que evadiendo la realidad. La otra situación puede ser, por ejemplo, la cohibición.
Esto pues no se considera en sí como un mecanismo de defensa, pero sí puede ser una actitud que pudiésemos estar como teniendo de manera como un muro, como un impedimento que nos, valga la redundancia, nos impide avanzar. Entonces, por ejemplo, yo soy miembro de un grupo, pertenezco a una iglesia, pertenezco a un grupo de apoyo. Entonces, la cohibición detrás es como un título, pero detrás de la cohibición puede haber timidez, puede haber inseguridad, puede haber miedo, que es lo que me está impidiendo ser o tomar la actitud, pues, de decir, bueno, no voy a ser como que un observador más, sino que voy a entrar de lleno, quiero formar parte de. La otra situación es cómo vamos a lograr nosotros romper esos muros, porque ese es como que el auge de este tema, ¿verdad? Es el meollo de nuestro tema, cómo vamos a romper esos muros. Ya entendimos cuáles son algunos, pueden haber más, por supuesto, pero estos son como los básicos que es importante que los comprendamos. Entonces, en primer lugar, debemos reconocer, tomar insight, hacer conciencia, decir, bueno, sí, a mí realmente me está pasando esto. Como les decía al inicio de esta conferencia, es como hacer una retroalimentación, mirar hacia adentro, ¿verdad? Tener un nivel de introspección, es decir, bueno, sí, me doy cuenta, reconozco, acepto que yo estoy comportándome de esta manera o que mis actitudes pues me iban a comportarme de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a lograr romper ese muro? Como que si quisiéramos romperle el muro a Estados Unidos, los que estamos acá del lado de Guatemala, ¿verdad? O los mexicanos. Entonces, ¿cómo vamos a romper estas situaciones para convertirlas en una situación positiva? Es decir, no voy a como a victimizarme o a generar sentimientos de culpa. Sí, yo me siento culpable porque me he negado a la situación. No, no es para generar culpa ni nada por el estilo, ni un sentimiento negativo, pero sí es para tomar conciencia y, más importante aún, tomar acción. Entonces, vamos a poner fulano versus mengano, por decir un ejemplo sencillo. Entonces, vamos a hablar que la negación va a ser versus aceptación. Es decir, me estoy negando a través de culpar a otros, a través de no aceptar lo que realmente es, de decir, no, es que quizá hay que como que buscarle adornos a las circunstancias, sino que voy a decir, sí, tienen razón. Voy a hacer un inventario, voy a hacer como esa parte que me corresponde, decir, tienen razón, yo me he comportado, yo he dicho o yo pienso de esta u otra manera. Significa entonces, de la negación la voy a convertir a aceptación. La otra situación de la que mencionábamos es de la evasión, de la actitud evitativa. Y esto lo vamos a poner versus confrontamiento. ¿Por qué necesitamos confrontar? Porque necesito pues ya no evadir, ya no salir huyendo, ya no escapar más de la situación, sino decir, bueno, voy a agarrar el problema en las manos, lo voy a encarar, pero ya no lo he dado más, ya no me voy por el norte o por el sur, sino me voy en la dirección donde está para buscar soluciones. También está la parte que hablábamos sobre la cohibición, ¿verdad? Cuando me cohibo, no hablo, no participo, casi no digo mayor cosa, o necesito como que otra persona o terceros me estén empujando, me estén cuidando, pues sí, mire que vaya, o que mire que lea, o mire que haga esto, o deje hacer aquello. Pero necesito como que una fuerza que me esté impulsando siempre. Entonces, esta cohibición, que es un título que refleja inseguridad, miedo, la vamos a convertir a la parte, pues, de la sí participación. Voy a decir, bueno, sí tengo miedos, quizá me da un poco de pena hablar, pero voy a romper ese esquema. Hoy voy a hacer algo diferente, hoy voy a cambiar la actitud y voy a buscar la ayuda, voy a tomar la valentía de llamar a alguien de mi confianza, que yo sé que tiene la capacidad, la madurez, el cariño para poderme escuchar, para poderme brindar una palabra de aliento. Y voy a participar, me voy a hacer partícipe de esta situación, de este grupo, de este movimiento, que va a ser algo importante. Dice la Biblia que la persona que se aísla busca su propio deseo egoísta. Entonces, no podemos como esperar o desear un cambio real en nuestra personalidad,
en la forma en cómo pensamos, cómo nos comportamos, si paralelamente estamos acuchuchando, acariciando, pues, mis miedos, inseguridades, y valernos de esto como excusas y decir, no, es que no hablo porque me da vergüenza, no, es que no hablo porque me da pena, porque no sé, no tengo algo interesante que decir. Pues aunque no tenga algo interesante que decir, pero voy a participar, lo voy a intentar. Entonces es cambiar una cosa por otra, por algo positivo. Entonces, esto nos va a llevar a un camino de emprendimiento, de crecimiento personal. Voy a hacer una breve recapitulación. Hablamos de las situaciones internas, muy a nivel personal, que pueden estar impidiendo nuestro crecimiento, nuestra fuerza, que la energía positiva fluya en nuestra vida de la manera apropiada. Entonces hablamos de negación, de la actitud evitativa, de la cohibición y de la negación ante estas, todas estas realidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de cambiar una cosa por otra. Voy a repetir algunos puntos que mencioné: negación versus aceptación, evasión versus confrontación y cohibición versus una actitud hacia una participación positiva. Entonces, siempre vamos en búsqueda del crecimiento personal, ¿verdad? No es para sentirnos culpables, no es para enojarnos o ir a discutir con una tercera persona, pareja, madre, padre, hijo, sino es únicamente para decir, sí, tienen razón, de alguna manera yo me he estado comportando de esta forma y eso me está limitando, no me está permitiendo fluir como ser humano. Todos y todas las personas en el mundo necesitamos, pues, crecer, ¿verdad? No solo de estatura, no solo en conocimiento. Algunas personas crecen, por ejemplo, en espíritu, porque buscan a Dios o buscan una religión que les permite sentirse bien y hallar como que ese equilibrio. Pues esa es una forma de crecer. También podemos crecer a través de cambiar esos patrones de pensamiento negativos, esos chips que de alguna manera, por alguna situación, nos hemos autoinstalado y que constantemente, pues, nos frena, nos limita. Así que les invito para que puedan ubicar la fanpage de Creciendo con su Ser, y en mi cuenta personal me encuentran como su Ser Roca González. Estoy ahí siempre a la orden para brindarles ese acompañamiento, esa asesoría profesional, individual, de pareja, familiar, grupal, etcétera, etcétera. Siempre en búsqueda del equilibrio, de la homeostasis y, por supuesto, de que nosotros, pues, tomemos esa actitud, esa conciencia de decir, soy un ciudadano, una ciudadana responsable y voy a ir en búsqueda de soluciones, ¿verdad? De ya no más estar permitiéndole a los muros que sigan creciendo y la que deje de crecer soy yo. Entonces, no sé si hay alguna duda en Facebook, estimada Paola. Gracias, licenciada. Pues en Facebook no tenemos ninguna pregunta, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí en la sala de Zoom. ¿Alguien tiene alguna duda? Puede abrir su micrófono y la licenciada, pues, con todo gusto la responderá. Y al igual, pues, en la página de Facebook aún está a tiempo que usted pueda hacer sus dudas, hacer sus preguntas, y la licenciada amablemente estará respondiendo. Ahí sí que aprovechemos que la tenemos acá en vivo y escriba su pregunta o alguna duda, un comentario que usted tenga. Vamos a la sala de Zoom, puede activar su audio. Ok, vamos con Heidi. Entonces, Heidi, deseamos escuchar su opinión. Buenas noches, Paola. Buenas noches a la audiencia de Facebook. Muchas gracias, licenciada, por este gran tema que nos impartió, ¿verdad? Que nos hace, sobre todo, crecer y darnos cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros como personas tenemos miedos y temores, ¿verdad? Y eso se hacen esos muros, ¿verdad?, que nos detienen muchas veces a alcanzar nuestros sueños. Si vamos al ámbito espiritual,
Dios nos da tierras por conquistar, pero muchas veces el miedo paraliza y no nos hace avanzar como personas. Y uno de los muros que pueden haber es el muro del temor, el muro de la autoestima, ¿verdad? La autoestima muchas veces no nos deja creer a nosotras las mujeres, ¿verdad? No nos hace creer que somos capaces de lograr nuestros sueños y nuestras metas. Y Dios, nosotros somos un propósito de Dios, ¿verdad? Y Dios quiere, tiene planes de bien, dice la palabra, para nosotros. Entonces, yo creo que todo está también en nuestra mente, ¿verdad? El querer avanzar, el quitarnos el no puedo, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el factor, el que nosotros nos detiene. Algo queremos hacer y como tenemos en la autoestima baja, decimos, no, no vamos a poder y está en la mente, ¿va? El poder está en la mente. Entonces, a ti que nos estás viendo, te animo a que enfrentes y renueves cada día tus fuerzas y que creas en ti mismo para derribar esos muros. Dice que hay que saltar los muros de imposibilidades. Así que muchas gracias, licenciada. Gracias, Paola. Buenas noches. Gracias a usted, Heidi, por su comentario. Así es. Recordemos mis vencedoras y vencedores también, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, ¿verdad? Así que derribando cualquier muro, muro del temor, muros de inseguridad y todo, ¿verdad? Todo lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Recuérdense también que Él mismo dice en su palabra, ¿verdad? Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Él está todos los días de nuestra vida, Él está al lado de nosotros y Él nos fortalece. Definitivamente está la promesa ahí, ¿verdad? Él nos va a fortalecer y sí podemos derribar toda ansiedad también, que es lo que vemos mucho acá en este grupo, ¿verdad? Ansiedades que nos atacan, pero el Señor está ahí fortaleciéndonos, debemos de confiar que Dios está ahí. Y así pues rápidamente le doy el espacio a Wendy, que nos hace el favor de leer los comentarios y si en caso hubiese alguna duda, pues creo aún estamos a tiempo. Tiempo es suyo, Wendy. Gracias, Paola. Pues reventemos y rompamos las redes, ¿verdad? Con los comentarios igual y compartiendo siempre la página para el tema. Está en Facebook Yara Alexa. Dice, buenas noches, grupo número 2 presente. Erika Miranda, buenas noches, aquí presente. Ludwig Oxon, muy buenas noches, grupo número 3 presente, Cobán, Alta Verapaz, un saludo hasta allá. Muchas bendiciones, dice Vivi Ruano, vencedoras, grupo número 1 presente. Olivia Pérez Calel, bendiciones, buenas noches, el amado Señor fortalezca a cada uno de sus colaboradores, adelante vencedores. Muchas gracias, Olivia. Henry David PC, saludos vencedoras, bendiciones desde Casa de Transformación, saludos a mi esposa Yara Alexa. Gervin Alfaro, vencedoras avanza, saludos mis queridas vencedoras. Y Beba Morales, un saludo mis hermosas vencedoras, grupo número 1 presente, Dios las bendiga grandemente, sigamos adelante. Muchas bendiciones y muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Paola. Gracias, Wendy. Ahorita están entrando unos más que me tomaré el tiempo de leerlos. Dice Jesús Orellana, Dios les bendiga, mi grupo número 1. Muy bonito tema, Dios les bendiga, sigamos adelante. Un fuerte abrazo, Jesús. Isabel Ávila, presente, grupo de vencedoras número 2. Y Linda Velázquez, bendiciones. Esos son todos los comentarios que tenemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por interactuar, ¿verdad? Nos da gusto que todos estén ahí pendientes, estén presentes, soy del grupo 1, soy del grupo 2, y eso nos gusta, ¿verdad? Y deseamos, en nombre de Jesús, de que usted se una también a uno de estos grupos de vencedores, aquí estamos para apoyarlos, hay, como les digo, hay lugar para hombres, para mujeres,
y aquí son más que bienvenidos. Y juntos, como decía la licenciada, ¿verdad? Hay que buscar ayuda. Entonces, y para eso estamos acá. Para eso estamos como grupo de vencedoras y como grupo de vencedores. Allí en la página de Facebook aparece un icono de WhatsApp, el cual usted puede dar clic y automáticamente lo envía a un grupo para que usted forme parte de este movimiento de vencedores, que en el nombre de Jesús vamos a ser más que vencedores rompiendo todas esas cadenas. Y dejo el tiempo, licenciada, usted nos puede dar un poquito de información, cómo localizarla, aparte de las redes sociales, por favor. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todas y todos. Por supuesto, me pueden contactar a través del número de teléfono 3565-8521. Lo voy a decir nuevamente, 3565-8521. En la fanpage de Facebook, Creciendo con su Sed, o como Consejería Clínica Familiar, la ubican también. Y en mi cuenta personal de Facebook, como su Sed Roca González. Entonces, me pueden escribir a través de Messenger, pueden ir directamente a la fanpage, a la página, ahí aparece también el icono del WhatsApp, y pues directamente le da el clic y inmediatamente pues los envía al número de teléfono de la clínica. Entonces, les atiendo de domingo a domingo el horario que mejor les quede a ustedes, el que mejor se ajuste a sus necesidades. Por supuesto, si hay espacio, ¿verdad? Entonces, es importante que básicamente reconozcamos, tomemos conciencia y, más importante aún, tomemos la valentía de cambiar esos patrones de enseñanza, de acción, de pensamiento que nos pueden estar limitando a vivir plenamente. Así que soy su amiga, soy su terapeuta, mientras ustedes me lo permitan. Y yo, por supuesto, estoy en toda la disposición de juntos, ustedes como yo, buscarle esa solución a esa situación que nos está limitando. Así que les animo para que me puedan agendar una cita, para que me puedan contactar. Y yo, pues, con mucho gusto voy a estar ahí a la hora. Así que muchas gracias, Paola, y gracias a todos los que se conectaron esta noche. Gracias, licenciada. Y así es, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y están pendientes de nuestras transmisiones. Los esperamos, como Mujeres Vencedoras, los esperamos el próximo martes. Y con el programa de Caballeros están todos los días, bueno, lunes, ya lo dijo Luz, lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? En programas de radio y en programas, todos aquí en la página de Facebook. Es un gusto que haya estado acá con nosotros y solo déjeme decirle, es la media hora que mejor ha invertido, de que le sirve de mejor inversión para su vida. Bendiciones y que Dios le bendiga. Hasta una próxima oportunidad.